América Latina. Y nos vamos a grabar también. Buenísimo. Bienvenidos todos a esta sesión. La comunidad de América Latina es una de las comunidades emergentes para DHS2. Es quizá uno de los lugares donde más recientemente está comenzando a expandirse el sistema dentro de los ministerios de salud, ONG y otros ministerios que también lo están utilizando. Y bueno, hoy tenemos cuatro presentaciones muy interesantes, tres específicas de países que están implementando la plataforma y una de un país que lo está haciendo no solo a nivel nacional, sino también a través de un programa regional. Y lamentablemente, las distancias no permiten a todo el mundo venir hasta Oslo para hacer la presentación presencial. Esperamos tenerlos en próximos años por aquí en persona, pero este año los estamos recibiendo de manera virtual y así que vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Mónica Serrano desde el Ministerio de Salud de Chile. Adelante, Mónica. Vamos a ver si te escuchamos bien. ¿Estamos en mudo, Mónica? Buen día. Buenos días. ¿Qué O tal? ¿Cómo están buenas tardes todos? en Buenas Oslo. tardes para ustedes, sí, así es. Bueno, les voy a compartir pantalla para que vean un poquito de lo que estamos haciendo por acá en Chile. ¿Se ve bien? Sí, te vemos perfectamente. Perfecto. Bueno, hola a todos, un gusto en saludarles. Para mí es un honor de verdad estar presente en este gran evento por segundo año consecutivo, representando a Chile y al Ministerio de Salud. Bueno, como les dije antes, mi nombre es Mónica Serrano y soy la coordinadora de la Oficina de Gestión de la Información del Departamento de Epidemiología. Y les voy a contar un poco de lo que hemos hecho acá en Chile y el impacto y en líneas generales todo el camino recorrido a lo largo de estos 2 últimos años desde que empezamos a trabajar con DHIS2. Bueno, primero contarles que para finales del año, nosotros iniciamos en el año 2022, finales de año, iniciamos de manera autónoma y autodidacta recopilar y estudiar todo el material disponible que disponía la web, tanto en la comunidad práctica como en los demás sitios de internet en donde ubicamos mucha información disponible respecto a DHIS2. De esta manera y con mucho ensayo y error logramos desarrollar un primer programa de registro de cáncer infantil para menores de 15 años en una instancia local en el mes de noviembre del año 2023. De esta manera nos dimos cuenta que era muy fácil poder desarrollar programas sencillos a pesar de nuestro conocimiento inicial. Es por ello que tomamos el desafío de desarrollar un segundo programa en enero de 2023, que era para el tratamiento, para el registro de la entrega de un tratamiento para el COVID. En paralelo, el equipo empezó a ver la manera de poder alojar esta instancia en una modalidad cloud, y es por ello que a través de créditos personales hicimos algunas pruebas, ¿no? Las cuales funcionaron, y es allí como somos contactados por Google, quien nos donó créditos para seguir haciendo estas pruebas de arquitectura, hasta que finalmente se logra la instancia y queda totalmente instalada bajo esta modalidad. Gracias a este desarrollo, prontamente vamos a estar publicando el caso de éxito con Google, conjunto. Posteriormente, y para el mes de abril del 2023, contactamos al equipo de Universidad de Oslo, nos visitó Enzo y Mike acá en terreno para ver lo que habíamos logrado y empezamos oficialmente la puesta en marcha de los desarrollos y las implementaciones en modalidad cloud, en conjunto y de la mano con el equipo de Oslo. Siguen nuestros desarrollos. Y luego en septiembre del 2023, en motivo de la realización de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, desarrollamos un programa para el registro de eventos de importancia de salud pública. Aquí se registraron usuarios de todas las delegaciones, de las delegaciones médicas de los participantes, los cuales recibieron una capacitación
Para el registro de estos eventos, además, se contó con la notificación en línea de estos registros, los cuales alertaron a la autoridad sanitaria en caso de que hubiera un caso sospechoso. Posteriormente, y enfocándonos en el impacto en salud, abordamos otros temas como el cambio climático, los eventos ambientales y los incendios, preparándonos como para el verano de Chile. Entonces desarrollamos un programa para la vigilancia de efectos en la salud causados por factores ambientales, además de atender eventos de temperaturas extremas e incendios forestales. Y de estos dos primeros están culminados y en fase piloto. Vamos a tratar de implementarlos para el próximo verano y con el objetivo de proteger la salud de la población frente a estos desafíos ambientales es que hemos iniciado con programa en producción de los factores ambientales en la localidad de Valparaíso. Y que, bueno, este programa es el que vamos a mostrarle como más en detalle en esta presentación. Bueno, como verán, este ha sido como en manera muy general nuestro recorrido y queremos compartir la experiencia con países de las Américas y con el resto del mundo. Y es por ello que en este mes de junio se firmará el memorándum de entendimiento entre MINSAL y Universidad de Oslo para el apoyo de la cooperación técnica entre ambas instituciones. Ok, ¿y qué hemos logrado con todo esto? Bueno, pues el control de los sistemas de información, creando desarrollos propios, independencia tecnológica y los costos asociados que ello implica. Reemplazar los formularios en papel y planilla Excel. Y contar con una herramienta de desarrollo propio efectivo para la vigilancia epidemiológica, siendo capaces de generar sistemas de información para enfrentar contingencias y emergencias, ¿okay? Básicamente han sido nuestros grandes beneficios y logros con todo este desarrollo. Acá podrán ver en líneas generales algunos de nuestros programas que hemos desarrollado, algunos están en producción, activamente utilizados por toda la red de establecimientos públicos y privados de Chile, y otros están en fase piloto y otros están en un proceso ya de culminación de desarrollo. El registro de eventos ambientales, que es el que le comenté anteriormente, vamos a detallarlo y se lo vamos a mostrar. El Paxlovid, unidades notificadoras, el Juegos Panamericanos, RENSI, Palivizumab. Y en general tenemos otros de aislamiento, temperaturas extremas que están en fase piloto. Bueno, entre las dificultades en este camino recorrido tenemos dificultades que hemos tenido que enfrentar, que primero que nada, que para dificultades para definir requerimientos y funcionalidades principales, bueno, siempre pasan los proyectos, los usuarios finales nunca tienen los requerimientos bien definidos para poder nosotros iniciar y continuar los desarrollos, retraso en los desarrollos por cambio de equipo, por temas de presupuestario, nosotros tenemos una dificultad con el tema de recursos humanos, e implementar funcionalidades que actualmente DGIS 2 no puede hacer, como algunas visualizaciones y otros más que tenemos en detalle, que se los vamos a mostrar más adelante. Los desafíos actuales que nosotros tenemos es desarrollar un programa de vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles, que sería el traspaso de Epivigila a DGIS2, que es donde se notifican todas las enfermedades transmisibles de notificación diaria inmediata, que establece el decreto 7 del Ministerio de Salud, e implementar la conexión con otras fuentes de información como registro civil, registro nacional de inmunizaciones y la ficha clínica electrónica, entre otras. Ok, y para mostrarle un poco de acción y lo que estamos desarrollando, bueno, les dejo a Nelmari Evies, que trabaja conmigo, para que les muestre un poquito más lo que es el sistema de vigilancia de eventos ambientales. Muchas gracias. Buenos días, gracias Mónica. Ahora vamos a conversar y mostrarles algunas pantallas de los que hemos desarrollado en el programa de registro de eventos ambientales para la vigilancia epidemiológica en Chile. El sistema se llama PREA. Un segundo, Mónica.
Los antecedentes que tenemos para poder desarrollar este sistema es que la Organización Mundial de la Salud nos sugiere abordar la contaminación atmosférica, fortaleciendo la capacidad de los Estados miembros y mejorar la vigilancia epidemiológica. Por esta razón, la implementación de un sistema de vigilancia epidemiológica de efectos en salud asociado a eventos de contaminación ambiental es fundamental para describir a los afectados según el tiempo, lugar, persona, con el objetivo de identificar a grupos de riesgo y contar con información de utilidad para la toma de decisiones en salud pública. La utilización de este programa se encuentra normado bajo el marco legal de un documento oficial emitido por el Ministerio de Salud de Chile, que es la imagen que le presentamos allí. Recientemente se firmó el 5 de marzo del 2024. En este sistema y en todos los sistemas siempre hemos manejado lo que es la calidad del dato. Todas las variables en el sistema pasan por una revisión, corrección y completitud de todas las variables de análisis necesaria. Tenemos varias reglas de validación para lo que es corroborar que el RUC, que es el identificador nacional que se utiliza acá en Chile, esté de manera correcta. Validamos las fechas, edades, entre otras tantas que nos piden los usuarios, que son las personas que finalmente utilizan el programa. El acceso a los programas que ya están en producción, es importante destacar que nosotros mantenemos tres ambientes, que es el ambiente de desarrollo, y el otro es el ambiente de QA para pruebas, y finalmente el ambiente de desarrollo, que es este link, que este enlace que le mostramos acá, que para nosotros es el de DHIS2-MINSAL.org. Al acceder a ese enlace, podemos ver la pantalla principal, donde hacemos el login, usuario y contraseña. Cuando accedemos al sistema, ¿verdad? Una vez que seleccionamos el programa y la unidad organizativa, en este caso es un ejemplo, nos muestra todos los eventos o todos los registros que hasta este momento se han ingresado en el sistema. Cuando agregamos una nueva persona, un nuevo registro, la primera pantalla del enrollment. Son los diferentes datos. Importante destacar que nosotros tenemos la entidad persona que está normada por digamos, valga la redundancia, una normativa del Departamento de Estadística e Información de la Salud del MINSAL, que tienen bien estructurado lo que es o definido lo que es el sexo, la identidad de género y entre otras tantas, las regiones de Chile, entre otros. Este sería entonces el formulario inicial para enrolar a la persona. Luego de esto tenemos un evento que sería el registro del diagnóstico. Aquí ya se define todo lo que el usuario final nos solicitó, ¿verdad? Que es para realmente ya tener como el diagnóstico de este paciente, de esta persona afectada por el evento ambiental. Manejamos diferentes tipos de variables, manejamos option set, ¿verdad? Con toda la información necesaria para recopilar. Luego de esto, hemos desarrollado lo que son los tableros, los dashboards finales, donde vemos los registros históricos, vemos la edad promedio de las personas afectadas, tipo de paciente afectado en cuanto al sexo, la distribución del sexo de los afectados. Manejamos también la e-listing para que las personas, el usuario final, pueda bajar la base o los datos que ellos necesiten y la cantidad de afectados por grupo etario. Este programa también está en la versión de Android, se desarrolló, y aquí, bueno, son pantallas de las diferentes pantallas de acceso, luego para seleccionar el sistema y finalmente cómo se ve los datos que ya han sido ingresados. Muchísimas gracias por su atención. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, equipo de Chile. El resto de la audiencia, si tienen preguntas, vayan anotándolas y al final hacemos preguntas para todos los presentadores, ¿les parece? Pero bueno, muchísimas gracias, un placer ver lo que han estado trabajando. Vamos a seguir entonces con el equipo de Venezuela. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Bueno, buenos días por acá, buenas tardes por allá. Ahí te escuchamos, pero no te vemos. Bien, voy.
Ahora sí, ¿me Perfectísimo. escuchan? ¿Me ven? Hola, buen día. Muy buenos días. Voy a compartir pantalla. Perfectísimo. ¿Pueden ver? Sí, perfecto. Listo, vamos a poner modo presentación. ¿Se puede ver? Sí, te estamos viendo y escuchando perfectamente. Listo. Adelante. Muy bien, gracias. Bueno, saludos a todos. Buenos días. Mi nombre es Brenda García, médica epidemióloga de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio del Poder Popular para la Salud. En este momento, pues le traemos la adaptación que desde el Ministerio de Salud se realizó de la plataforma de HIS2 para la gestión de información de malaria en Venezuela. Realmente la actividad o la adaptación surge de la necesidad de la gestión de información para el programa de malaria. En cuanto a la necesidad de información de captura, la necesidad es disponer de campos completos de variables, especialmente aquellos que permitan la clasificación correcta del caso. También la necesidad, pues, de tener datos validados, una malla de validación en el momento del registro y la carga de los datos. Datos legibles, disponer de datos legibles y verificables en cuanto a ubicación, contacto e identificación del paciente atendido en cuanto a malaria. La necesidad de la consolidación de los datos, disponer pues de consolidación de datos a nivel local, en las microáreas, en los municipios o en los niveles parroquiales y locales de atención de los pacientes. A nivel regional, a nivel de los estados, también disponer de consolidación de datos de malaria, pues facilita esto, la toma de decisiones oportuna. Y la consolidación de información a nivel nacional de salud, donde se disponga la data nacional de malaria, la estadística nacional de malaria. En cuanto a la información, pues la necesidad de la transmisión de datos desde los lugares que disponen de conectividad a Internet y también lugares remotos donde no se dispone inmediatamente la conexión a Internet. Y también pues por la necesidad de los reportes automatizados, los boletines epidemiológicos en el caso del programa de malaria y disponer de tableros de control que nos permitan hacer un seguimiento y monitoreo de la situación de malaria para la toma de decisiones oportunas. Acá tenemos entonces unas imágenes que nos resumen el flujo de información de malaria en cuanto a los datos que se requieren de atención al paciente. Vemos en un puesto de diagnóstico a nivel local, pues el registro de datos de manera manual en nuestros formatos de registro y atención de pacientes, cada una de las variables que se llena de manera manual. También a nivel de los laboratorios, la parte institucional, también en la atención de pacientes, también se hace el registro de los datos, en algunas oportunidades ya digitalizado, en otras también de manera manual. También luego pasa esta información a unos niveles parroquiales o municipales para la transcripción en base de datos Excel. Y o en los lugares donde ya pues, se dispone de carga de Internet, tiene directamente la disponibilidad de la captura del dato automatizado. Posteriormente pasa a las salas situacionales en sus dos niveles, en su nivel estatal y su nivel municipal, donde se hace la consolidación y el análisis de los datos de malaria para la posterior elaboración, de los boletines epidemiológicos de malaria, para pues, disponer del dato de manera semanal, mensual o trimestral, dependiendo de los indicadores que se requieren, y puedes tener la información oportuna para la toma de decisiones. Entonces, esta es la estructura del programa de malaria, del sistema de información del programa de malaria. Disponemos en el país de 1.495 puestos de diagnóstico y tratamiento de malaria dispuestos a lo largo y ancho del país. Luego se disponen de 39 puntos de transcripción de información donde se digitalizan, como mencioné, estos datos. Luego pasa a el sistema o las direcciones estadales de salud,
donde están los 24 programas estadales de malaria para terminar esta transcripción y la consolidación del dato. Luego se envía de manera semanal a la sala situacional del nivel central de salud, dispuesta en la Dirección General de Salud Ambiental, donde funciona el Programa Nacional de Malaria, para la consolidación de la data nacional. Y posteriormente, una vez al año, se hace el reporte mundial de malaria a la Organización Panamericana de la Salud. En este año anterior, ya dispuesto a través del DHIS2. Esta es la línea del tiempo desde que comenzamos pues, a trabajar en el DHIS2 en el programa de malaria. Se inició en julio de 2021, ya con la aprobación del Ministerio para adaptar su sistema de información de malaria al DHIS2. El inicio de la construcción del módulo de gestión de casos, se realizó una prueba inicial en base a datos Excel con validaciones. Luego, en febrero de 2023, se dispuso del visto bueno de las nuevas autoridades del Ministerio de Salud en ese instante y se contó con el apoyo y asesoría del equipo técnico consultor externo de España para asesorar a los equipos técnicos del Ministerio de Salud. Ya en junio de 2023, entonces, se hace un taller de revisión de formatos, tableros de control del Programa Nacional de Malaria y ya el equipo técnico del Ministerio de Salud, los ingenieros de los niveles estatales de salud y el nivel central de salud, se disponen a hacer pues todo lo que es la adaptación del DHIS2 al Programa Nacional de Malaria, al sistema de información del Programa Nacional de Malaria. En julio de 2023 se logra la instalación en la instancia nacional en un servidor local de la Dirección General de Salud Ambiental. Ya para agosto de 2023 se hace el desarrollo de módulos de gestión de casos y de insumos. Se cuenta con el dominio web propio y se desarrollan los manuales de usuario. En octubre de 2023 iniciamos la prueba piloto en distintos puntos de capturas de información automatizada ya con el módulo de gestión de casos y se desarrolla el módulo de distribución de mosquiteros. En mayo de 2024 ya contamos con la ampliación de la implementación del DHIS2 para la captura de datos de malaria. Se realizan los diseños de tableros de control y se incorpora en esta estructura del DHIS2 del programa de malaria el protocolo de vigilancia epidemiológica de malaria. ¿Cuáles son entonces las características que hasta ahora tenemos en el DHIS2 para malaria? Tenemos cuatro módulos desarrollados: el módulo de gestión de casos, el módulo de gestión de insumos en puesto de diagnóstico y tratamiento, el módulo de distribución masiva de mosquiteros y el módulo de distribución continua de mosquiteros. Tenemos y disponemos de las opciones para el ingreso de información, el ingreso online, el ingreso sin conexión a internet y carga posterior a que se conecte el equipo a la conectividad y cargas a través de bases de datos Excel con sus validaciones. Tenemos ya disponibles las plataformas para computadoras individuales, laptops y sistema Android. Importante que esta adaptación de la información del programa de malaria al DHIS2 es compatible con la base de datos nacional histórica de notificación de caso de malaria, lo que nos permite pues, disponer en el sistema DHIS2 de nuestro histórico de datos del programa de malaria. Acá en la imagen ven a los ingenieros, a los cuatro ingenieros del equipo nacional de Venezuela que se encargaron pues, de hacer estas adaptaciones al programa de malaria. Entonces, ¿qué disponemos en cuanto al DHIS2 para Venezuela? Cuatro módulos desarrollados inherentes al programa de malarias, 54 usuarios registrados, 7 estados vinculados que ya se encuentran haciendo carga de data digitalizada en los lugares donde se atienden a los pacientes con malaria. Tres de estos estados están incorporados en la subvención de malaria del Fondo Global. Tenemos ya disponibles 7.000 registros dentro del sistema, 5.500 casos de malaria y 1.500 pruebas negativas, pacientes atendidos que resultaron negativos.
Disponemos de unos equipos de cómputo que se distribuyeron en estos lugares de captura de datos a través de la Organización Panamericana de la Salud, que nos apoyó en estas actividades. Cuatro computadoras, 111 tablets, de las cuales 51 ya se encuentran configuradas, pero pendientes en su envío al usuario final para ampliar esta red de captura de datos. Y también próximamente se dispondrán de 22 celulares con el sistema incorporado bajo su usuario Android, bajo su plataforma Android para la captura de datos. Y hemos realizado también dos talleres de entrenamiento a los equipos de campo. ¿Cuáles son las perspectivas del DHIS2? Ampliar el uso. Consideramos que para este año o este primer semestre del año 2024, por lo menos tres estados reportarán el 100% de los casos de malaria a través del DHIS2, tanto los positivos como los resultados negativos de las pruebas realizadas. La incorporación progresiva de puntos de transcripción, carga de datos y puestos de diagnóstico y tratamiento a nivel nacional. Y consideramos que para el año 2025 el DHIS2 será el único sistema para la gestión de casos de malaria en Venezuela. Para eso estamos pues adelantando esfuerzos. La sala situacional de malaria adoptará el DHIS2 como fuente de información para los boletines epidemiológicos periódicos y para el reporte mundial de malaria que ya iniciamos el año anterior. Entonces, la sala situacional del nivel central de salud será pues el usuario final del DHIS2 para la consolidación y disponibilidad de los datos a través de estos boletines y de estos tableros. El desarrollo de nuevos módulos en cuanto a gestión de insumos de almacenes, el aseguramiento de la calidad diagnóstica en cuanto a la evaluación de desempeño directa e indirecta de la calidad del diagnóstico de malaria. Módulos como vigilancia entomológica y módulos referente a otros eventos como VIH y tuberculosis. También estamos al pendiente de la adquisición de equipos como computadoras, tablets y celulares para ampliar estos lugares de capturas de datos y, por supuesto, la necesidad de supervisión y entrenamiento continuo a los equipos de campo. Bueno, y ya para finalizar, en cuanto a las oportunidades y retos del DHIS2 en el programa de malaria o en el sistema de información de malaria, en cuanto a las oportunidades, pues es una plataforma gratuita de actualización permanente administrada por el Ministerio de Salud, utilizada por varios países de América. Los datos se encuentran alojados en servidores nacionales. Hay flexibilidad en el tipo de equipos que podemos utilizar. Facilidad de uso para un nivel central de salud y los niveles periféricos, bien sean municipales, parroquiales o locales, y dispone pues de un amplio soporte en línea. En cuanto a los retos, pues la sostenibilidad financiera para los servicios de nube informática, para la adquisición y actualización de nuevos equipos y ampliar esta red, y para el entrenamiento y supervisión y seguimiento de los equipos de campo, que debe ser pues continuo y permanente. El acompañamiento técnico y la personalización en cuanto ya al sistema, en cuanto a colores, estilos, logos y visualizaciones y mapas que el equipo de ingenieros ha planteado pues como una necesidad para ir avanzando en estos temas. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Quedo atenta a cualquier consulta o preguntas. No sé si pudiste escuchar el aplauso, Brenda, pero estaba aplaudiendo toda la sala. Muchísimas gracias por la presentación. Oh, no, no pude escuchar, gracias. Pues un aplauso muy lindo. Vamos de vuelta a ver si se escucha ahora. Ah, los veo. Sí, gracias. Ahí está. Gracias a ti. Y no, no te me vayas porque al final vamos a tener preguntas. Por favor, anótenlas y al final se las hacemos al equipo. Vamos a seguir entonces con las Muy bien, presentaciones en gracias. línea y vamos a pasarle la palabra al equipo de Ecuador. Ingeniero Carlos, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal, Enzo? Muy buenos días con todos. Perfectísimo, adelante entonces. Procedo a compartir pantalla. Adelante.
¿Me confirman, por favor, si ven mi pantalla? Se ve perfectamente y te escuchamos clarito. Perfecto. Muy buenos días con todos. Reciban un cordial saludo. Soy Carlos Román, trabajo como arquitecto de soluciones tecnológicas en el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Hoy hablaremos de la optimización del registro nominal de campañas de vacunación con DGIS2, así como las mejoras arquitectónicas para la implementación de versiones futuras de DGIS2 a nivel nacional. En los próximos minutos discutiremos el cronograma de DGIS2 desde su inicio en Ecuador, así como el alcance y el uso de este software para cada uno de los escenarios de aplicación, junto con las ventajas de usar DGIS2 y los desafíos encontrados durante la implementación de cada uno de estos escenarios. Finalmente, revisaremos los resultados de los registros. Además, abordaremos brevemente los problemas técnicos que surgieron durante la implementación y las soluciones adoptadas. Y por último, destacaremos los aspectos clave a considerar a nivel técnico para futuras versiones de DGIS2 que tengan un contexto de implementación a gran escala, es decir, a nivel nacional. El uso del sistema de información DGIS2 fue importante para el Estado ecuatoriano en el contexto de los registros de vacunación COVID-19, así como de varias campañas de vacunación. DGIS2 permitió el seguimiento eficiente, preciso y en tiempo real de los datos de vacunación, garantizando una cobertura integral. Adicionalmente, apoyó en el registro y seguimiento de eventos de tipo ESAVI y eventos adversos de especial interés, que se llaman EBADIE. Al aprovechar DGIS2, Ecuador pudo mejorar su respuesta en la de la salud pública, mejorar la toma de decisiones basada en datos y aumentar la eficiencia de sus programas de inmunización. Las actividades para Ecuador iniciaron en el último trimestre del año 2021, en la fase 1, incluido el diseño de la solución y los primeros prototipos. Luego, durante 2022, se realizó la ingeniería de requisitos, se hizo un desarrollo de formularios, luego con aseguramiento y control de calidad, así como una fase de pruebas. Posteriormente, en el último trimestre del 2022, se recibió apoyo internacional para los formularios de ESAVI y EBADIE. Durante el 2023 se desarrollaron formularios para las campañas de vacunación contra COVID-19 influenza y comenzaron a surgir problemas de desempeño. Para abordar estos problemas, se desplegó una misión que nos visitó con personal técnico para realizar mejoras hasta el primer trimestre de este año. Finalmente, desde marzo se han desarrollado formularios para otras campañas y se están realizando pruebas piloto para validar las mejoras a los problemas técnicos que se identificaron. En cuanto al alcance, podemos decir que se desarrollaron formularios para varios contextos. Primero, para los formularios de campaña de vacunación. Estos tienen 26 variables en un formulario y 40 variables en el otro, los cuales se registran en un solo paso. Para ESAVI se gestionaron 250 variables en cuatro pasos, mientras que para EBADIE hay un formulario con 120 variables en un solo paso. Finalmente, el formulario de COVID-19 tiene 60 variables y también son de un solo paso. Es importante destacar el trabajo realizado para la validación de estos datos, ya sea mediante expresiones regulares, reglas de negocio o el consumo de información de fuentes externas. Además, se presentaron algunos requisitos específicos del país en cuanto a datos de auditoría que se necesitaban. Vamos a hablar ahora de las ventajas y desafíos. La implementación de DGIS2 tuvo algunas ventajas para Ecuador, como una precisión en los datos mejorada, dado un registro confiable y preciso. Se tuvo un monitoreo en tiempo real, hubo una mejora de la vigilancia de la salud pública como tal, la gestión de los datos se mejoró, ya que al contar con procesos de entrada, almacenamiento y recuperación de datos oportuno, pues fue más fácil tener la información integrada. Se mejoró, por tanto, la toma de decisiones, hubo mayor transparencia debido al acceso a la información clara. También las capacidades de generar informes fueron mejoradas debido al mayor detalle y personalización para los funcionarios del ministerio. Hubo una integración con otros datos de salud para una visión holística de las inmunizaciones y también se facilitó la colaboración internacional, dados estos formatos estandarizados. Así también se optimizaron los recursos y se hizo monitoreo de seguridad gracias a los registros de ESAVI y EBADIE, brindando también esto en consecuencia apoyo a la investigación al tener información disponible para la academia. En cuanto a los desafíos, pues les cuento que la integración con otros sistemas fue algo un poco duro. Entre esos sistemas estaba el VigiFlow, un sistema que se llama Vacunómetro de Inmunizaciones y un sistema de historia clínica electrónica llamado PRAS. También hubo problema con los
consumos de servicios externos, de registro civil, Consejo Nacional Electoral, Ministerio de Telecomunicaciones. Se hizo formularios personalizados para todos los casos por la naturaleza de las variables y las validaciones específicas que requerían. Se implementaron múltiples reglas de negocio para la validación, incluyendo reglas que tenían dependencias entre sí. También se implementó un uso semántico de MedRA y HudRock como nuevas terminologías, acompañado al CIE-10. En cuanto a los datos almacenados, como podemos ver en la tabla, en el 2021 tuvimos pocos registros debido a los prototipos y pruebas iniciales. Sin embargo, en el 2022 el número de registros aumentó significativamente, principalmente debido al inicio de las inmunizaciones contra COVID-19. El mayor volumen lo podemos observar en el 2023 a través de los registros de campaña de inmunización y vacunación COVID-19. Luego tuvimos algunos inconvenientes de desempeño. Esto derivó a que las unidades funcionales redujeran el uso del sistema, razón por la que existe menos registros en el 2024, como pueden ver. Se espera que este año se incremente el número de registros luego de resolver y probar las mejoras de rendimiento realizadas en las instancias del sistema por la visita técnica. Es importante saber que hasta hoy la suma de registros en los 5 casos implementados supera el 1.3 millones de registros para Ecuador. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los inconvenientes que tuvimos en nuestra instalación on-premise, en nuestro centro de datos local. Tenemos una arquitectura un poco compleja de varias capas, entonces esto ocasionó que tuviéramos tiempos de respuesta lentos. El sistema tardó mucho en cargar y además los servicios web externos no nos respondieron adecuadamente. También tuvimos un par de casos de disponibilidad. Debido a que la interfaz web no se cargó, el sistema no estaba disponible, probablemente debido a la lentitud y problemas de ancho de banda causados por los usuarios del otro lado, por los clientes como tal. Tuvimos un par de inconvenientes funcionales, retrasos causados por estos servicios web externos que les mencionaba que demoraban en responder. Y al registrar esta información manualmente, pues obviamente se perdía esa validación con ese servicio web externo. Y en algunos casos, las acciones de los botones no se comportaron correctamente por el comportamiento anómalo de estos servicios externos. Para esto, pues se plantearon algunas soluciones. Primero se realizó una actualización del motor de base de datos, se actualizó la versión del PostgreSQL de la versión a la versión 15 y el PostGIS también a una versión 2.14. Luego se instalaron muchas herramientas de monitoreo, la principal se llama GlobeRoute, para analizar con más detalle el comportamiento de todo el software. Una vez monitoreado, se realizó un análisis para identificar posibles eventos que provocaban estos cuellos de botella. Como resultado, se hizo una nueva configuración, una puesta a punto del servidor de base de datos en un archivo de configuración de la base de datos y finalmente se realizaron configuraciones a nivel de aplicación, puntualmente en un servidor llamado Apache Tomcat, así como en el software de GIS2 en el archivo de GIS2.conf. ¿De acuerdo? Hasta ahí la parte de lo que le sucedió a Ecuador, cómo hemos implementado las variables, los formularios que se han automatizado junto con los inconvenientes que hemos tenido. Hemos planteado como país también, desde un punto de vista muy técnico, algunas mejoras a futuro para DGIS2, y estas mejoras son a nivel de arquitectura como tal de la solución. Entonces, recomendamos que para mejorar el rendimiento, el manejo de la concurrencia, la alta disponibilidad y la seguridad del sistema, debemos dividir estas mejoras en 6 aspectos. Primero está lo del frontend. Habría que optimizar el código React para reducir los tiempos del renderizado y mejorar la velocidad de carga de la interfaz del usuario, ¿sí? También implementar técnicas de lazy loading para cargar componentes de manera eficiente, utilizar cachés locales para almacenar datos temporales y reducir las solicitudes al servidor. Es importante también minimizar el tamaño de los archivos estáticos como imágenes, hojas de estilo y JavaScript para reducir estos tiempos de carga. También implementar técnicas de prefetching para cargar recursos por adelantado y mejorar la velocidad de la navegación. En cuanto a la lógica de negocio, el backend como tal de GIS2, habría que actualizar la versión del framework Spring que lleva por debajo a una versión más nueva, así como una herramienta de mapeo de objeto relacional ORM que tiene por debajo que no, actualmente no es muy eficiente la versión que maneja. Y para mejorar este rendimiento y seguridad, se podría considerar migrar a un framework que se llama Quarkus, que es muy rápido, muy eficiente. Se podría implementar o mejorar las técnicas de programación reactiva que tiene actualmente para manejar mejor la concurrencia y mejorar la escalabilidad. Habría que configurar también un sistema de almacenamiento en caché para el backend para reducir la carga con las consultas que se hacen a la base de datos. Se podría optimizar el manejo de sesiones y conexiones para mejorar la concurrencia y escalabilidad.
Finalmente, en este slide, en cuanto a base de datos, hay que optimizar las consultas al nivel de SQL y crear los índices apropiados. Es muy adecuado esa labor. También se sugiere considerar hacer obligatoria la implementación de una base de datos distribuida, es decir, no trabajar con un solo nodo, sino con un clúster. Eso nos vemos que es muy importante para garantizar alta disponibilidad. Deberíamos separar también los datos transaccionales de los analíticos de otro motor de base de datos para evitar utilizar recursos del motor transaccional en tareas de procesamiento analítico. Actualmente los dashboards se generan en la misma base de datos y sería interesante que se generen una base de datos especializada. También se debería evaluar la posibilidad de agregar réplicas de solo lectura para tareas de generación de reportes, por ejemplo. Ahora, en cuanto a las pruebas, habría que implementar pruebas de seguridad periódicas. Tuvimos un par de inconvenientes ahí, pero fueron solventados por el equipo técnico. Sería interesante incluir un ciclo SEC DevOps en el ciclo de ingeniería de software de futuras versiones de DGIS 2, así como realizar auditorías de seguridad periódica y actualizaciones de todos los paquetes que hay dentro de las librerías, lenguajes, etcétera, de DGIS 2. Realizar pruebas de estrés y carga siempre antes de lanzamiento de nuevas versiones, que estas versiones sean estables, que no tengan bugs, que no, o sea, no hacer lanzamientos prematuros de las versiones, sino hacer lanzamientos probados y obviamente con un nivel de rendimiento garantizado. Eso ayudará a que no tengamos cuellos de botella. También es importante mejorar las alertas y los registros de auditoría para monitorear y detectar violaciones de seguridad o eventos. Esto debería hacerse también con una solución aparte, en una misma base de datos, ni sobre los mismos servidores. Hay que configurar un entorno de alta disponibilidad y balancear la carga para asegurar que el sistema esté siempre en línea. Hay que implementar sistemas de monitoreo y procesos de integración continua y despliegue continuo alineados al despliegue del software para que sean más simples estos pasos. En nuestro caso fue un gran inconveniente eso. Finalmente, habría que utilizar herramientas de orquestación y gestión de contenedores para mejorar la escalabilidad y disponibilidad de infraestructura. Esto es clave. Estos despliegues con contenedores nos van a ayudar a que las áreas de infraestructura no tengan demasiados problemas, no sea tedioso realizar estos despliegues, sino que sea automático con infraestructura basada en scripts. Finalmente, hablando del rendimiento, sería importante implementar técnicas de almacenamiento en caché a todos los niveles. Revisar y monitorear y optimizar la configuración de los servidores para garantizar un rendimiento óptimo del sistema, que existan plantillas de configuración para ambientes productivos proporcionados incluso por la Universidad de Oslo, pero de manera muy, muy, muy específica. Y finalmente establecer métricas claras de rendimiento y objetivos de tiempos de respuesta para medir y mejorar continuamente el rendimiento del sistema. Perdón si esta parte estuvo un poquito técnica. Finalmente quería indicarles que de parte del equipo de Ecuador podemos observar a todos los involucrados en el proyecto. De izquierda a derecha podemos ver personal del MSP junto con los equipos consultores que han intervenido en las tres fases que hemos tenido de este proceso para la generación de los formularios que tenemos hasta la fecha. Este ha sido un resumen de la implementación de DGIS 2 en Ecuador. Agradecemos a todo el personal involucrado, así como el invaluable apoyo de la OPS y la Universidad de Oslo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carlos. Otra vez puse el micrófono demasiado tarde para que escuches el aplauso, pero estaba ahí, te lo prometo. Y bueno, espero que tengamos algunas preguntas para el compañero al final de la sesión. Vayan anotándola o algún comentario, quizás comentarle un poquito los comentarios que nos ha hecho ahora. Y ahora te vamos a pasar a la última presentación. Tenemos la suerte, el privilegio, el honor de tener acá con nosotros a uno de los participantes del proyecto VPD Smart. Tenemos dos participantes que van a presentar y de parte de OPS y de parte de Paraguay. Así que adelante entonces, compañeros. Leticia le ayuda a Susana con el micrófono. Así estamos todos microfonados. Ahí está. Queda perfecto, parece Ricky Martin. Y ya está listo. Ahí. Sí, ya está. Ponértelo en el Cambiar. micrófono. Está. Aquí. Y importante hablar del micrófono así escucha a la gente que está. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por su presencia. Mi nombre es Cristian Atavillos. Trabajo en la Organización Panamericana de la Salud. Estoy aquí junto a Susana Bobadilla, ella es miembro del Programa Ampliado de Inmunizaciones.
de Paraguay y juntos vamos a explicar la modernización del sistema de vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación en Paraguay, utilizando una herramienta regional para las Américas y a su vez han sido implementados en DHIS2. Gracias. ¿Por qué es importante un sistema de vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación? Porque nos permite una detección temprana de brotes, además que nos permite un monitoreo de brechas de vacunación y garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de vacunación. ¿Cómo funciona un sistema de vigilancia a nivel regional en las Américas? Todo inicia en un establecimiento de salud dentro de un país. Posteriormente, el país reporta hacia la oficina regional de la OPS. Este reporte es de manera semanal. En esta frecuencia, los datos son recopilados en una base de datos regional. De esta base de datos se generan diversos boletines, diversos reportes que son diseminados a nivel regional en los países. Y a su vez, por manera paralela, la OPS envía la información hacia la OMS para que sus datos sean registrados en la base de datos global. A lo largo del tiempo se han ido generando diversos sistemas. En los años 90, 1996 y 1998 se generaron los sistemas PES y MES para la vigilancia de PFA y de sistemas de sarampión. PFA, parálisis flácida aguda. Posteriormente, el año 2012, se creó un sistema integrado para la vigilancia, denominado ISIS, por sus siglas en inglés. Este sistema fue adoptado rápidamente por los países. Es un sistema hecho en desktop. Posteriormente, debido a necesidades de algunos países que no podían adoptar este sistema, se construyeron algunos sistemas de intercambio de datos el año 2014, compuestos básicamente por FTPs, para poder recibir datos y posterior para poder recibir datos. Luego de 10 años, estamos creando BPD Smart. Es un sistema web basado en DHS2. Bien, acerca de los mecanismos, cómo los países envían información hacia el nivel regional, han ido evolucionando. El estado actual es este. Tenemos 20 países que reportan a través de un sistema mencionado, el sistema actual ISIS. Este es un sistema proveído por la OPS. Otro grupo de países que tienen sus propios sistemas de información y nos envían información de manera estandarizada, en formatos estandarizados y no estandarizados. Tenemos un país que nos envía de manera mixta, que es Brasil, usa para algunas enfermedades el sistema ISIS y en otros lo hace a través de formatos estandarizados. Perdón. ¿Cuáles son los desafíos que encontramos con el sistema anterior? La tecnología es obsoleta, el mantenimiento es muy, muy duro, requiere de instalaciones locales en entornos cliente-servidor y no tiene capacidad basada en la web para el análisis en tiempo de caso real. Por esta y otras razones, la OPS seleccionó la plataforma de DHS2 en el reemplazo de ISIS para la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación. Este sistema es denominado BPD Smart. Entre algunos de los beneficios por los cuales la OPS optó por DHS2 es que es de código abierto y fácil de usar. Tiene un alto performance con la gestión de datos. Esto lo hace a través, dado que DHS2 tiene la parte de las validaciones de entrada de datos. Eso es muy fuerte. Tenemos datos para la acción mediante alertas, por ejemplo. Herramientas que contiene DHS2 para el análisis y visualización de datos, y algo importante, que es la interoperabilidad. La OPS seleccionó DHS2 para la entrada de datos e interoperabilidad, pero también tenemos otros componentes de almacenamiento de datos regional, como una base de datos en la nube y una base de datos en Postgres. Tenemos también herramientas de visualización y boletines. Todos estos tres componentes componen BPD Smart.
Si bien es cierto, los países que actualmente utilizan el sistema ISIS pueden optar directamente a usar DHS-2, existen también la necesidad de algunos países que están evolucionando y tienen sus propios sistemas de información. Para ellos, la OPS está construyendo sistemas de interoperabilidad también, a través de herramientas de interoperabilidad que nos permitan conectarnos con una herramienta centralizada. Bien. ¿Cuáles son los pasos por los que estamos pasando para la transición hacia BPD Smart? En primer lugar, existen etapas, lo hemos dividido en etapas. Algunas de esas ya están desarrolladas y otras están en curso. Tenemos el desarrollo del sistema de HS2 para sarampión, rubiola y PFA. Tenemos la realización de talleres de aceptación de usuario, desarrollo de reportes estandarizados y visualizaciones, el desarrollo de nuevos flujos de datos, la creación de diccionarios de datos y guías de usuario, la migración de datos históricos y un piloto de BPD Smart por la entrada de datos paralela hasta la migración gradual de ISIS. Un punto importante que queremos resaltar es los talleres de prueba de aceptación de usuarios que se realizaron para la adopción de este sistema. Se incluyó para este proceso a usuarios finales del sistema actual y asesores regionales también de la Organización Panamericana de la Salud. Los participantes probaron el sistema utilizando datos simulados, pudieron probar tanto los datos de entrada como las visualizaciones. Esta retroalimentación fue muy importante porque nos permitió mejorar el flujo de datos y además de permitir la facilidad del uso y control de calidad de datos. Este es el esquema de los pasos de la implementación de BPD Smart. Vemos que en la actualidad ya hemos pasado por todas estas etapas. En la actualidad nos encontramos en la migración de datos históricos y en el piloto de entrada de datos paralela hasta la migración gradual de ISIS. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Susana Bobadilla, represento a Paraguay. Estaré presentando la implementación del BPD Smart en Paraguay. Este roadmap para la implementación del BPD Smart es una hoja de ruta que hizo la manifestación de interés del país hasta la adopción del sistema. Se incluyó reuniones iniciales, su evaluación de flujo interno, también capacitaciones y posteriormente la evaluación para la implementación. En Paraguay, el BPD Smart está siendo implementado en varias unidades organizativas claves, que incluye el Programa Ampliado de Inmunización, la Región Sanitaria Central y el Hospital de San Lorenzo. Hemos trabajado en estrecha colaboración con OPS Paraguay y el Ministerio de Salud y Bienestar Social para alinear las estrategias y compartir recursos. Además, logramos optimizar las fichas epidemiológicas y mejorar el flujo de información. Y se realizó un entrenamiento a unidades focales para que los mismos puedan entrenar a otras unidades organizativas y así poder distribuir sus conocimientos. El objetivo del BPD Smart en Paraguay es el poder migrar la vigilancia de la parálisis flácida aguda, sarampión y rubeola a una plataforma digital y robusta. Que la experiencia de la implementación del BPD Smart en Paraguay se pueda expandir a otros territorios y regiones de las Américas y desarrollar una transformación digital para la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación. El despliegue del BPD Smart, si bien el piloto comenzó en el año 2000, se ha desplegado en el 2024. El trabajo inició en noviembre del 2023 con actividades de abogacía y coordinación con autoridades de salud. Ya en 2024 se dio inicio al piloto el 15 de abril, luego de un entrenamiento exhaustivo e intensivo, y para poder realizar en agosto la evaluación y posteriormente su oficialización como fuente oficial de las vigilancias sarampión rubeola y la parálisis flácida aguda. Aquí podemos observar algunos beneficios y lecciones aprendidas, como las fichas epidemiológicas y la distribución a nivel nacional. Esto es una hoja de trabajo que se realizó en Paraguay. Como podemos observar, actividades ya cumplidas, como las reuniones de coordinación, las capacitaciones
y el inicio de ingreso de datos por los tres niveles de gestión seleccionados, quedando pendiente actividades como la cumplir las 4 semanas consecutivas de concordancia de los tres niveles administrativos. Aquí podemos observar el ingreso de los tres niveles seleccionados para el VP de Smart, para la implementación, un establecimiento de salud en representación al nivel local, un nivel subnacional representado por la región central y un nivel central representado por el programa ampliado de inmunización, todo esto en acompañamiento y auditoría por la OPS-OMS para monitorear semanalmente los indicadores. Siendo la meta lograr el 100% de concordancia en función de obtener 100% en completitud y consistencia y 0% en duplicidad. En esta hoja podemos observar el trabajo que se ha realizado con relación a los indicadores. Podemos observar que se logra un resultado significativo en cuanto a mejoras en completitud, una reducción en la duplicidad y la consistencia de los datos a lo largo del tiempo. Estos indicadores seguiremos monitoreando para realizar la calidad de los datos. Los próximos pasos incluyen a corto plazo el poder, como hemos mencionado, seguir con los monitoreos semanales para poder realizar la evaluación en agosto. Posteriormente, el uso del VPD Smart en todo el territorio nacional y finalmente la oficialización. Y a mediano y largo plazo, avanzar hacia la interoperabilidad del sistema de información de salud que el país ha decidido utilizar. En algunas consideraciones para garantizar el éxito del piloto es un acompañamiento técnico continuo y consultoría por parte de la OPS. El ingreso de los datos respetando el parámetro de calidad para la migración ISIS y VPD Smart, utilizar tableros y reportes disponibles, entendiendo que otras visualizaciones pueden hacer postpiloto, una retroalimentación a través de una plataforma compartida por OPS y la migración de los datos que concluirá al finalizar el piloto una vez que se haya realizado la limpieza de las variables claves. Gracias. Con respecto a la expansión futura de VPD Smart. Bien. ¿Qué tenemos que hacer en este proceso de implementación? Si bien es cierto, tenemos que migrar los datos, ¿cierto? Si bien es cierto, ya lo hemos hecho este proceso en el caso de Paraguay. Este es un proceso que va a ser de manera recurrente por cada país que desea adoptar nuestro sistema. En principio tenemos aquí una base de datos en SQL Server, donde se encuentra actualmente nuestro sistema actual. La data es recogida a través de scripts en Python, se genera en JSON y se envían hacia la base de datos Postgres de DHS2. Y ahora tenemos que tener la data de vuelta también, porque recordemos que es un sistema regional y que requerimos nosotros tener la información de manera centralizada. Para ello optamos otra vez a través de aplicaciones en scripts en Python, recogemos los datos y los llevamos a una base de datos en la nube en Azure, que es nuestro sistema actual. Para este trabajo de datos históricos, como ya mencioné, ya se han hecho algunas migraciones. En el caso de Paraguay, hemos alcanzado un número de 97%. Eso representa 11.120 casos que se han migrado, es decir, cada caso es cada reporte que los países nos han enviado. También hemos trabajado con Barbados, hemos alcanzado el 89.5% y con Chile un 90.5%. Bien, lo que vemos aquí es el calendario de implementación de VPD Smart en los diversos países con los cuales estamos trabajando. Tenemos ya este año, hemos iniciado con Paraguay, tenemos también vamos a trabajar con Uruguay, en el caso de República Dominicana, como un país ejemplo de Caribe de habla hispana. Tenemos también a Barbados en camino, como un primer país con expansión posterior a la subregión del Caribe de habla inglesa. Y tenemos a Chile como un país potencialmente utilizando las capacidades de interoperabilidad. Aprovecho la oportunidad para invitar
a todos los el resto de países. Sé que hay personas que están en este momento acompañándonos de manera virtual para ser parte de BPD Smart. Bien, si bien es cierto, somos solamente dos miembros que estamos aquí en esta presentación. Hay todo un equipo detrás que estamos trabajando en este proyecto. Es un agradecimiento especial al equipo de sistemas de información de la OPS, al equipo asesor de la OPS, al Programa Ampliado de Inmunizaciones de Paraguay, al CDC y a los equipos de HS2, a HIS Colombia y muchos más. Gracias. El micrófono, entonces, Cristian, te voy a robar el micrófono un poquito porque ahora vamos a intentar contestar a las preguntas que vienen tanto de la audiencia aquí como de la audiencia que está por Zoom también. Por favor, al contestar, usemos el micrófono este, así la gente que nos está escuchando por Zoom nos puede oír, ¿verdad? Y bueno, quizá empezamos un poquito con las preguntas que tengamos por el chat. No sé si Leticia, puedes leer alguna de las preguntas que tenemos por ahí, si nos ha llegado alguna, me parece. Hay una pregunta, pero ya la respondieron. La pregunta era, ¿quién desarrolla los formularios? ¿El equipo de TIC o el equipo de vigilancia? Brenda respondió que en el caso del programa de malaria de Venezuela, los formularios los realiza el equipo de vigilancia del programa y luego los equipos del TIC y lo adaptan a la plataforma de DHS2. Y Mónica respondió que en el caso de Chile, los formularios son desarrollados por el equipo del Ministerio de Salud. Y ellos son la gestión de la información dentro del Departamento de Epidemiología. No sé si quisieran agregar algo más. Sí, adelante. Y quizás si Ecuador también quiere contestar, también podría hacerlo. Del lado de OPS, ¿nos cuentas un poco, Cristian, cómo se desarrollaron los formularios? Sí, claro. Los formularios inicialmente, fue un proceso colaborativo básicamente. Inicialmente se recopilaron todos los requerimientos de los países. En nuestro proceso fue particular porque ya teníamos un sistema existente. Así que el proceso fue trasladar un poco hacia desde el sistema actual, la DHS2. En el camino nos enfrentamos a diferentes retos, diferentes nuevas solicitudes por parte de los países. Y estos fueron desarrollados en conjunto con la Universidad de Oslo y HIS Colombia, que nos apoyó en este proceso. Correcto, y lo tenemos a Marco de HIS Colombia por aquí, si alguno le quiere hacer una pregunta luego también. Muy bien. No sé si de Ecuador quisieran contestar también y si los participantes que participaron online pueden poner la cámara ahora para las preguntas, estaría buenísimo también. De acuerdo, sí, Enzo, acá también fue un trabajo colaborativo en Ecuador. Sin embargo, el desarrollo como tal del formulario lo hizo un equipo técnico informático. ¿Por qué? Porque teníamos validación de ciertos campos con servicios web externos o teníamos que implementar expresiones regulares. Entonces, por eso es que un equipo de informáticos hizo. Si bien partieron de formularios que ya existían, formularios definidos por personal de salud, realmente el desarrollo lo hicieron informáticos hasta que eventualmente, pues, digamos, tengamos ese nivel de dominio por el resto del personal y puedan ellos también desarrollar. Cambio. Muchísimas gracias. Y si alguien más, alguno más quería agregar algo más, Chile, Venezuela, ¿no? Perfecto. Cualquier cosa se sacan el micrófono y me interrumpen nada más que no pasa nada. Muy bien. Para los que están en Zoom, obviamente pueden seguir agregando preguntas en el chat. Por favor, háganlo. Pero pasamos un poquito a la audiencia a ver si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Adelante, Felipe. ¿Quién le puede dar? Ah, dale, gracias. A preguntarle cuáles son los consejos que le darían a los nuevos países que lo consideran. Muy bien. Quisiera empezar con alguien que está usando el sistema directamente, ¿verdad? No alguien que lo esté configurando. Entonces, Susana, si nos quieres contar algo. Bueno, en realidad alento a los países a utilizar el DHIS2 porque se puede realizar el ingreso de los datos en tiempos reales, así también su análisis y podemos hacer una captación excelente de los casos. Muy bien. Y pasamos quizá al equipo que está remoto. ¿Alguien tiene algún comentario
¿Cuál? No escuché bien la pregunta. Muy ¿Me bien, vamos a podrías repetirla repetir? entonces. La idea es, ¿cuáles serían las recomendaciones que le harían a un país que esté considerando implementar DHSS? Sea, por la experiencia de nosotros acá en Chile, creo que es una herramienta que, o sea, es muy fácil de utilizar. Los formularios son súper sencillos de diseñar y bueno, lo que nos, como experiencia de nosotros, lo que nos ha pasado es poder tener definido cuáles son los requerimientos de del usuario final, por decir el cliente, ¿no? Eso cuesta un poquito porque hay veces, si bien hay sistemas que ya están listos y que quieren migrar a DHIS2, en el intermedio hay muchas solicitudes y finalmente se crea un producto totalmente nuevo. Eso retrasa un poquito, ¿no? Pero la recomendación sería definir bien los requerimientos para la creación de los formularios porque por la experiencia de nosotros han sido súper súper sencillos de desarrollar e implementar. Perfectísimo, muchas gracias. ¿Alguien más online que nos quiera contar algo? Una recomendación de Ecuador, si pueden hacer despliegues, háganlo en cloud. Si tienen un centro de datos, procuren que no tengan demasiadas capas a nivel de infraestructura tecnológica. Eso puede ocasionar los problemas que tuvimos. Nada más eso, cambio. Adelante, muy bien. Brenda, de tu parte, ¿una recomendación para un país que quisiera comenzar a implementar DHS2? Hola, bueno, con la experiencia que hemos tenido en Venezuela, solo con el programa de malaria, pues yo diría en primer lugar revisar muy bien esos formularios por el equipo de vigilancia del programa que va a implementarse y luego pues estar muy al tanto con este equipo de tecnologías que nos apoya en esta adaptación de estos formularios y de este sistema de vigilancia del programa en el DHIS2. Gracias. Tenemos otra pregunta en línea que dice, ¿cuál fue la experiencia sobre las capacitaciones al personal que está en territorio sobre el uso de formularios? Perfectísimo. Bien, sé, Cristian, que has dado un par de capacitaciones ya. ¿Nos puedes contar algo de tus experiencias? Las experiencias en general fueron muy buenas. Desde nuestro lado, tuvimos un proceso de aceptación de usuario. Que reunimos a muchos usuarios de diversos países. Ellos probaron en tiempo real los sistemas. El feedback que nos entregaron fue muy bueno, porque eso nos permitió ajustar los formularios, reducir algunas preguntas digamos, que fueron menos importantes, ¿no? Priorizamos digamos, las variables que realmente son usadas por los usuarios. También nos permitió mejorar en el sentido de las visualizaciones, los indicadores, dado que en nuestro caso abarcamos mucho desde el principio, creamos diversos indicadores, pero no enfatizamos en los que realmente usan los usuarios, ¿no? Y bueno, eso fue un feedback muy preciso que nos dieron y nos sirvió mucho para este proceso. Muchas gracias. Y tú recibiste las capacitaciones de ellos en realidad, ¿verdad? ¿Qué fue cuál fue el desafío más grande de recibir esas capacitaciones? ¿Qué fue lo que más costó, digamos, el equipo? En realidad, la capacitación nos ayudó bastante, tanto al nivel nacional y a los niveles regionales y locales, porque en la interpretación del ingreso para la captura de los casos, sirvió mucho la capacitación en aclarar esas ideas de cómo realizar esa captura, ese ingreso, y también en la parte de las acciones que se deberían de tomar y las visualizaciones en cuanto a la funcionalidad de cada etapa o evento. Perfectísimo. Y veo la mano de Nelmarí online. Adelante.
Sí, queríamos compartirles la experiencia de acá en Chile en cuanto a la capacitación. Cada vez que un programa lo ponemos en la instancia de prueba de QA, damos capacitación a todos los usuarios, obviamente también los instructivos para que ellos conozcan la aplicación. Y hemos tenido varios desafíos porque lamentablemente hay mucho cambio de equipo, entonces, bueno, hemos tenido que hacer varias capacitaciones. Luego, cuando los programas son puestos ya en el ambiente de producción, volvemos a dar capacitaciones y las capacitaciones que nos pidan, o sea, cada vez que algún equipo de alguna región tiene alguna duda, entonces nosotros acudimos, puede ser presencialmente o vía online. Hemos ido a varias regiones, digamos, acá, para hacer la capacitación en tiempo allí con ellos y la experiencia ha sido muy buena, sobre todo el tiempo. Ellos han inclusive medido que para llenar los formularios y los eventos, 2, 3 minutos, cuando obviamente tienen la información clara y de verdad que para ellos les ha resultado súper fácil. Así que la recepción en cuanto a DHIS2 ha sido totalmente satisfactoria. Gracias. A ustedes. ¿Algún otro comentario de nuestros expertos online en cuanto al proceso de capacitación de usuarios finales? Muy bien. Seguimos entonces con alguna otra pregunta. Veo una por allá detrás. Ahí vamos. Adelante. Muchísimas gracias por la presentación. Y tenía una pregunta sobre la última presentación sobre los Smart VPD. Y era un poco entender porque estamos trabajando un poco con todo lo que son los Smart Guidelines, las líneas guías de la OMS. Y era justo entender un poco qué tipo de approach habéis utilizado por eso de Smart. Quiero decir que hay diferentes niveles, nivel de 1, 2, 3, 4, 5. Entonces era justo entender un poco mejor a qué nivel os habéis puesto, si era más a nivel 2 con lo que se llama el Digital Adaptation Kit, o si ya habéis empezado también con a nivel 3 con todo lo que es la interoperabilidad a través de trámite Fire. Solo eso. Bien. En este punto, nos hemos basado en esta primera etapa. Los Smart Guidelines dadas por la implementación, las mejores prácticas de DHS2, utilizamos para la interoperabilidad en este momento formatos JSON estándar. No hemos escalado hacia un formato superior, bueno, digamos como Fire o otro tipo de estándares, pues consideramos que no lo necesitamos en este momento. Sabemos que en el futuro podríamos haber un país que ya tenga implementado, tenga ya el know-how, el conocimiento de digamos, servidores Happy Fire, por ejemplo, internamente, y que sea más fácil la transición, consideramos que con DHS2, por ejemplo, podemos adoptarlo fácilmente, ¿no? Eso. Perfectísimo, muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, adelante. Muchas gracias. No, pues primero agradecerle a todas las personas que expusieron y la verdad es que da bastante emoción acá en el equipo de Latinoamérica ver las implementaciones en las que están trabajando. Y bueno, ¿no? Pues comentarles la experiencia también sobre el desarrollo, el soporte y la implementación. Pues queríamos comentar que solamente, o sea, por ejemplo, el caso de Ecuador es el caso. Digamos, una experiencia bonita, ¿no? Que comentar. Ahí un país, digamos, con una población bastante considerable y trabajando, digamos, en los temas de vacunación, pues implica un desafío grande, ¿no? O sea, tener que, si hablamos de campañas de vacunación donde tienen que registrar, no sé, 12 millones de registros en 1 o 2 semanas, pues son cosas bastante grandes. Pues, como les digo, es un desafío. Conocer la infraestructura, trabajar con la infraestructura de otro país, digamos, esto digamos que es una experiencia importante pues, para nosotros como implementadores y de apoyo. Y pues comentarles que la universidad está muy pendiente de todas las implementaciones. En esta semana hemos hablado pues, de esto, de la importancia del apoyo, del soporte, de mirar esos temas de rendimiento, de trabajar con la comunidad para dar una mejor respuesta y un mejor soporte, pues comentarles eso, que la universidad está muy pendiente el equipo y toda la comunidad pues de seguir colaborando y encontrar solución
y soporte y apoyo y compartir experiencias, ¿no? Entre todos los participantes. Ahí va. Gracias, Marco. No sé si esperabas un comentario de los No, no, países. no, bueno, no. No, no, y tenía una, bueno, no, 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 no más, no, 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 tengo No, otras preguntas, pero... perfectísimo. Y algún comentario, los comentarios también se agradecen, ¿eh? Acá estamos para conversar, así que adelante. ¿Algún otro comentario, pregunta o aportación? Aporte, Hay aportación. otro comentario en línea De que adelante. dice desde Venezuela, un reconocimiento y saludos a todos los desarrolladores de la plataforma que se encuentran detrás haciendo para que nosotros desde este lado logremos la facilidad de nuestros formularios, reportes y demás. Asimismo, para las academias, para las aclaraciones de dudas, asesorías, siempre activos. Felicitaciones. Muchísimas gracias por ese comentario. Siempre se agradece saber que están utilizando nuestra plataforma para el bien y para mejorar la salud de los países, que es realmente para lo que estamos. Si no hay más preguntas, cerramos por acá. Última oportunidad. Hable ahora o calle para siempre. Muy bien, entonces con esto vamos a cerrar la sesión de DHS2 en América Latina. Muchísimas gracias por participar y un aplauso para todos los presentadores, por favor. Y un puntito de logística, invitación para los que están aquí presenciales la próxima vez. Ojalá quisiéramos tenerlos a ustedes que están viéndonos online. Los que están aquí presenciales esta noche, como todos los martes de conferencia, vamos a ir a cenar a Oslo Street Food, una cena en español para todo el que quiera sumarse. Y después vamos a dar una vueltita por ahí, algo más divertido. Así que los esperamos. Vamos a estar ahí como a las 6.